Muy buenas noches, bienvenidos a la televisión pública Fueguín. Aquí estoy, el día después. Somos pocos, pero vamos a sacar adelante este programa. No está porque se tomó las vacaciones el señor Parovel, la señora Laura. El señor Parovel me ha ganado una apuesta, ha ganado River, me ha roto este récord que traía el equipo de Boca en condición de local. Perdió 1-0 y bueno. Y ahora viene lo importante para River, que es mañana, cuando se enfrente al Colo-Colo, para terminar esta llave, los 90 minutos que quedan. El partido está empatado, habrá que ver qué pasa. El ánimo por allá arriba. El técnico Gallardo usó una alineación alternativa, le dio sus frutos y ahora va a poner todo para seguir en Copa Libertadores de América. Nosotros, con mucha información deportiva como siempre, le vamos a contar algunas cosas que sucedieron, algunas que van a suceder. Terminó el Mundial FIFUSA en Colombia, en Bucaramanga. Colombia es el nuevo campeón, Argentina fue cuarto. Las chicas, ya hablando de futsal AFA, de Escuela Municipal en San Juan, terminaron la fase final de la Copa Argentina en cuarto lugar, perdieron sus dos últimos partidos y vamos a charlar con su entrenadora para hacer un balance. Hubo juegos fueguinos, finales de juegos fueguinos, como decíamos el viernes en la agenda, finales locales y también finales provinciales. De a poquito vamos a ir contándole el fin de semana en materia deportiva. Hubo actividad en Río Grande porque volvió el motociclismo con un cross en el circuito del autódromo de la ciudad de Río Grande. Hubo rugby con la presencia de los equipos de Ushuaia en la zona centro-norte porque estuvieron en Tolwyn y también en las canchas del Río Grande y de Universitario. Mucha, pero mucha información deportiva. Por eso el señor Pollo va a mostrarnos los títulos del día. Vamos. Escuela cuarto en San Juan, lo decíamos, las chicas de Escuela Municipal que terminaron la fase de grupos invictas y primeras, no pudieron con el partido para meterse en la definición, terminaron cuartas. Campeones provinciales, lo que les decía, el básquetbol tuvo su definición tanto en el segmento 3x3 como 5x5, voces de protagonistas, resultados e imágenes que compartimos dentro de un ratito. Argentina a cuartos de final, este es el futsal, este es el mundial que se está jugando en Uzbekistán. El equipo de Kiki Vaporaki, que lleva la camiseta número 10, le ganó 9-5 a Angola y va a jugar ante el... ¿Qué pasó? No. Vinieron a visitar. No, a vos te vinieron a visitar. A mí y no usted me... también. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo anda? Está de vacaciones, usted no puede. Tiempo. ¿Viene a la asamblea? Vengo a la asamblea, pero vengo con los chicos, con los muchachos, con los millos del fin del mundo. Los chicos no, pero a usted se le acaba de abrir un expediente muy grande en este canal. A ver, pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo escribiré. A las 4 de la tarde. Sí. Que no sé nada de usted. ¿Qué anda pasando? Los teléfonos abiertos. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente, usted sabe. ¿Cómo anda? ¿Cómo fue el fin de semana? Bien, perfecto. Trabajando y mucho,
festeja. Vino, estaba tratando de escribir para decirle qué cerveza Sintac ganó. De... Ah, bueno, ya vamos a estar con esto. Sí. ¿Le puedo pedir al señor Levignanco? Otro que se va, en vivo. ¿Me trae un micrófono, por favor, Levi, para charlar con los chicos? Porque los tenemos a la gente de los millos del fin del mundo. Sí. Se están preparando para ir a competir. Ah, copa. Y son los de la banda del millonario de acá. Sí. Como debe ser, a mí me habían contado en un momento... Yo sentí que nevaba hoy afuera, debe ser porque venían ustedes por el pasillo, ¿no? Me parece que venían mal ustedes, ¿no? ¿Cómo viene la cosita? Después del Supercopa... Copa Argentina... ¿Qué fue lo que pasó? Lo de siempre, Boca no juega bien, perdió. Igual tampoco lo agarró el Manchester City y no hizo 5, ¿eh? El penal, dijo el señor Castrini que no nos cobraron el penal. Mirá de la que te agarras. No, me agarro de, lo, de volvió la pesadilla, volvió la bestia negra, volvió Gallardo. A ver, Levi, ¿me traes el micrófono así que charlamos con los chicos? A ver. Voy a hacer... No, Levignanco viene con el micrófono. Ahí está, mira, permiso, voy a seguir haciendo producción en vivo. Se lo voy a dar a Lucho. Ahí está, como si fuese mi programa. Sí, claro. Permiso. Lucho, bienvenido. Bienvenido a todos los chicos. ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias por invitarnos a este festejo, digamos. Ajá. A este festejo de... Mirá qué lindo. Como debe ser. Sí, un festejo. Una alegría. Sí, hay que festejar, ¿no? Después de lo de Temperley, esto es lo mejor que les puede pasar. Venga, muchachos. Pasen. ¿No? Pónganse con nosotros. Y claro. No, pero hay que después festejar. Después de lo de Temperley, que lo sacó de Copa Argentina, lo mejor que puede pasar. Está muy bien. No, son nuestros representantes de Copa Libertadores mañana. Mañana con la posibilidad de seguir avanzando. Hablando un poquitito de lo local, hablamos un poquitito del Millo. ¿Qué vienen haciendo? Bueno, ahora en este momento estamos jugando en los torneos de CAF. ¿Sí? Este fin de que viene ya arranca con AFA. Sí, en CAF van a jugar los dos también. Estamos jugando los dos torneos a partir de este año. En CAF estamos jugando con dos primeras. ¿Sí? A partir de este año, hace dos meses, arrancamos con dos equipos. ¿Sí? Y bueno, ahora los chicos se están preparando para jugar un nacional de C20 en Río Turbio, del 21 al 26 de noviembre. Eso es CAF. CAF. 21 al 26 de octubre. Así que bueno, le están metiendo mucho entrenamiento los chicos para tratar de hacer un buen papel. Y con el tema de la primera, la idea es el año que viene, sí, como tratar de llevar una primera, o para jugar la Copa de Plata que jugamos este año, o la Copa de Sur, ¿sí? Y no, la pregunta era un sacrificio enorme este año. Y este año para viajar a la Copa de Oro fue un gasto muy enorme entre todos. Y bueno, gracias a Dios nos trajimos un tercer puesto que no nos esperábamos, pero dimos un buen papel a nivel nacional, ¿no? El club sigue creciendo, se siguen desarrollando porque hemos visto que empiezan a fomentar todas las categorías, tienen también el femenino. Y el femenino tenemos dos primeras, tenemos... la categoría quinta en AFA, nenas. Y bueno, la idea es que para el año que viene, si Dios quiere, es tratar de volver con las infantiles que están en un año que no tenemos. Y seguir fomentando los chicos, los juveniles, aparte de las primeras, ¿no? Bueno, y muchos clubes han tomado esta tesitura como que hubo una especie de apertura para poder jugar, no sé si repetir planteles, pero por lo menos el club jugar los dos futsal. Esto está bueno, ¿no? Y desde que se abrió el tema de poder jugar en las dos, digamos que no nos ponían un límite, digamos, de más en CAF, ¿sí? Logramos meter dos primeras, primera en AFA, casi con los mismos jugadores, así que gracias a Dios nos está yendo bastante bien. Y darle rodaje por ahí a los que no tienen tantos minutos, ¿no? Si fuera una sola presencia el fin de semana, ¿no? Sí, tenemos tantos jugadores en primera, tuvimos que hacer dos primeras, ¿sí? Por ahí una de las primeras es con muchos juveniles, que es uno de los millos. Con juveniles y algunos jugadores de experiencia. Y el otro, y armamos un equipo bastante competitivo. Tratar de lo que queda este año es tratar de meternos uno o los dos equipos en los playoffs y tratar de hacer un buen papel, digamos, tratar de quedarnos los cuatro mejores. Y en cuanto a los colores, porque obviamente en este día especial los hemos visto organizando en su momento la venida de la Copa Libertadores cuando se dio la representación a nivel local. Bueno. Háblame un poco también esto, por la representatividad que también tienen con River Plate. Sí, fuera de que no somos por ahí una filial de River, ¿sí? Los colores los tenemos, ¿sí? Muchos son hinchas de River y por ahí otros no, pero llevan los colores
con mucho amor, digamos. Es como que lo siente mucho. Y aparecieron los dos grandes, ¿no? Porque creo que el Millo está de antes, pero también apareció Boca, que tiene chiquitos. Empiezan a ver algunos clubes que tienen que ver con los que están los Cuervos, creo que. Y Boca duró poco, digamos. Solamente infantiles. No, infantiles me refería a los chiquititos. Sí. Yo no sé de grandes, pero de. Sí, nada, la primera de. Duró poco. Sí, tiene muchos infantiles y la Boca. Boca. Mm. Sí, eso está sí, bueno. Sí, ellos son una. Bueno, ¿los muchachos no hablan? Claro, no, Peña. Pásale. Acá se van a presentar los chicos. Al bombo le pegan bien, hay que ver. Que se presenten. Yo tengo mi. Y vamos. Que nos cuenten un poco de la categoría para el nombre, que se está preparando. Vamos, cuéntenos. El nombre. El 7, ahí está, el 7 Bravo. Mi nombre es Iván. Juego para el Millo. Uh-huh. Para C20 y Primera. Y nada, contento de representar este equipo en el Nacional ahora que viajamos. Y siempre dando lo mejor para el equipo. Y con mis compañeros que son una bestia. Bueno. ¿Hincha de? De arriba. ¿Cómo fue el fin de semana? Con una sonrisa, ¿no? Bien, contento, festejando ahí. Un asadito, unas copitas. Tiene plata. Como usted, Pérez. No, yo no comí asado, yo no como asado. El deporte para mí pasa en otro. A esta edad. Me contaron, me dijeron que lo invitaron muy chiquito a desayunar a su técnico. A una IPF no que ya está ahí. Belgrano y después ya, se va, Belgrano, si no le va bien, ya lo sabemos todo. Belgrano y se va, muy bien. Bueno, ahí el muchacho no quiere hablar. Ahí, acá sí, va a hablar. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, mi nombre es Martín. A ver, Martín. Ahí está. Perfecto. Bueno, mi nombre es Martín, también juego para la C20. También una linda experiencia con los chicos, lindo equipo. Ahora se están preparando para ir a competir, ¿no? Sí, vamos al Nacional de la C20. ¿Con las mejores expectativas? Sí, obvio. Con ganas de competir, con ganas de adquirir mucha experiencia y más que nada disfrutar con los chicos. Hay equipo, que es lo más importante. Obvio. Ahí está el del córner. Hola, soy Lucas Oído, soy sub-20 y juego en primera del Millo Blanco. Nada, también preparándome a full con la escuela de arqueros también, de Ezequiel Levy. Bueno, más que nada eso es como un plus. Pero después del entrenamiento venimos entrenando toda la semana con los chicos para el torneo. Así que con buenas expectativas. Buenísimo. Bueno, gracias por la visita. Gracias inesperada. Por la visita. Claro, acabamos de hablar al técnico bien. Para que cierre acá. Cierra como debe ser Lucho Vargas, el responsable técnico. Bueno, fuera la joda, ¿no? Gracias por la invitación igual para que los chicos, toda la gente sepa que el club viaja a representar a la ciudad, ¿no? Esperemos que les vaya bien a los chicos, ya no viajo, digamos, a otros chicos, sí, espero que nos vaya bien, representar bien a la ciudad, sí, tanto como nos fue en la Copa de Oro, la Copa de Plata, sí, que nos fue muy bien representando la ciudad y bueno, los mejores de los éxitos para los chicos y bueno, para todos. Yo decía la última, te iba a preguntar antes de pedirte el cierre, ¿no? Te escuchaba hablar de tantos equipos, de tantos chicos. Me imagino que no será nada fácil conseguir horarios de cancha para que puedan entrenar sí, todos. Como ¿no? estamos en la ciudad, es muy difícil, ¿sí? Nosotros nos cuesta, estamos entrenando en todas canchas por ahí de gobierno, una sola hora privada que tenemos aparte, no se consiguen canchas y bueno, es muy complicado, ¿viste? No hay gimnasio, no hay polideportivo, entonces bueno, entrenamos donde podamos, digamos. Bueno, gracias por ahora la visita. Sí, dígame. El programa está Lanzini, está Lanzini, así que puede hacer lo que está lanzado dice. El programa. Ah, perdón, sí. Puse Lanzini, pues yo lo tenía en el último bloque. En realidad se mirá, invirtieron. Escuchá. Mira, me voy con mi bombo. Usted me puede sacar una foto para que usted no diga que yo venga. Usted ponga ahí vamos en vivo, vengan mirá. Todos. Yo me voy a sacar la foto voy con todos los de arriba. Para que voy no digan que somos primos. Ahí está, así rivales, me gusta. Mirá, rivales, nunca voy a enemigos. Desde acá, ahí está. Para tener esta imagen reflejada. Nunca estuve tan cerca de los colores del otro lado, pero bueno. ¿Qué va qué a ser? Lindo. Chicos, gracias por qué la visita. Hermoso, ¿eh? Se quedan. Parobel está de vacaciones, así que después hacer un recorrido por el canal. Déjeme escuchar. Chao, chicos. Lo que quiera, Pérez. Haga bueno, que el programa es suyo. Este es un falso arranque, ¿no? A ver, Estefo, me perdí un poco. Contame. directamente quiere el PNT de Super. Bueno, escuchá, Paroba, que vamos 15 minutos. En tu casa es tu lugar, tu comodidad, tus momentos más divertidos. Tu casa es Super, por eso no puede faltarle lo mejor. Conexión y los contenidos. ¿Qué más te gustan? Escucha, Super te ofrece ahora
internet más televisión HD a un precio imperdible. Y no solo, es además te llevas Mío, la plataforma streaming, dice de Super, por 2 meses gratis. La instalación totalmente bonificada. Dale, llama ahora al 0810-222-2323 o ingresá a superconectados.ar y lleva tu casa a otro nivel de entretenimiento. Superconectados con vos. Primera pastilla. ¿Qué hice yo? Vamos. Segundo bloque de TVP, de Deportes del Lunes. Acaban de terminar de limpiar todas las plumas que quedaron en el estudio. Ahora sí, comunicación telefónica. Uno de los títulos tiene que ver con la fase final de la Copa Argentina de Futsal Femenino en San Juan. Del otro lado de la línea, nuestra amiga, la formadora, Anaí Vigil. Anaí, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Yo feliz, obviamente, con el resultado del sábado, del Superclásico. Así que, bueno, muy contenta, la verdad. En todos los bloques me van a pegar a mí. Bueno, Anaí, la verdad que en realidad, imagino, conociéndote, contenta porque no hay otro análisis que demostrar que desde el fin del mundo el nivel del futsal que ha adquirido escuela y gran parte del futsal femenino de la Tierra del Fuego no tiene nada que envidiarle al continente, pero también sabemos que un sabor agridulce porque se quería estar un poquito más arriba, ¿no? Sí, la verdad que bueno, nos costó, ahora que ya pasó un par de días, pudimos tragar los resultados de los últimos 2 partidos, que obviamente no son lo que buscábamos, pero como le dije a las chicas, de todos los errores se aprenden. El año pasado nos tocó estar en la final y este año pelear por el tercer puesto, pero bueno, creo que hicimos un buen torneo. Hay que rescatar el rendimiento que tuvo el equipo contra Horizonte, que es al nivel que queremos llegar y expresarlo en cada uno de los partidos que nos toquen de acá en adelante. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que ese era el termómetro, ¿no? Medirse contra quien le peleaba palmo a palmo, de igual a igual al grupo, lo terminaron ganando. Y hoy con el diario del lunes por ahí, yo no quiero que suene, y por lo pronto no lo es, como una excusa, ¿no? Pero el cambio de temperatura, un montón de cuestiones que influyeron y que inclusive ustedes, y en líneas generales todo el futsal, está acostumbrado a jugar los fines de semana un partido más allá de los estímulos semanales, y tener que jugar tan intenso todos los días con el calor es un factor no menor, ¿no? No, totalmente. Es un factor que hay que tenerlo en cuenta, no hay que subestimar. La gente de San Juan nos decía que tengamos cuidado, que había viento sonda, nos daban todas las precauciones. En un principio no lo sentíamos, pero dentro de la cancha había muchísima humedad. Las chicas ya en la entrada en calor nos decían que sentían que los pies se le hinchaban mucho, se ahogaban rápido. Pero bueno, sabemos que cada vez que salimos de Tierra del Fuego, el calor es un factor que lo tenemos que tener en cuenta. También creo que influyó por ahí las veces que no pudimos contar con el Cochocho, con otro lugar, otra cancha para poder entrenar. Uh-huh. Esos días que perdimos de entrenamiento, también en un torneo corto, donde hasta a veces el empate nos suma y hace que estés ahí con la calculadora en mano. Realmente esas cosas también en los últimos tramos del torneo se sienten. Es como vos decís, no hay que poner excusas. Nosotras no decimos perdimos por esto, perdimos por lo otro. Nos hacemos cargo de que por ahí las chicas no pudieron manejar algunas cosas. Nosotros como cuerpo técnico nos equivocamos en otras, pero lo importante es que de cada derrota, de cada partido, sacamos una enseñanza, y en base a eso ya estamos planificando. Creo que se vienen cosas buenas, tanto ahora para esta parte del año como para el año que viene. Y bueno, y Escuela va a tratar de mejorar eso y de poder seguir peleando en todos los frentes que se abran.
Anaí, yo me acuerdo cuando comenzaba la temporada y nos decías, ¿no? Tenemos muchas cosas por jugar y en realidad está sucediendo. Después es un juego, la pelota puede pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar, o haber un fallo arbitral que no te favorezca. En líneas generales, vos como formadora, me imagino que estarás conforme en cuanto a cada vez que podés y con mucho sacrificio, y sacrificio de la familia y de las propias chicas, fundamentalmente desde lo económico, se compite, que es lo más importante de todo, ¿no? No, totalmente. Estuvimos a un paso de no poder viajar, de no concretar este viaje que ya lo veníamos pensando y planificando desde el momento que clasificábamos, que era un objetivo a cumplir. Por lo económico estuvimos, creo que, no sé, a días de no lograrlo. Entonces, después de sufrir tanto, de inventar hasta rifas, de poniendo la camiseta, de hacer un montón de gestiones, poder lograr llegar hasta San Juan y estar dentro de los cuatro mejores equipos del interior, realmente es gratificante por las chicas, porque siempre decimos que si hacemos tantos sacrificios y si pedimos tanta ayuda, es porque sabemos lo que las pibas pueden dar, porque queremos brindarles a ellas la posibilidad de mostrarse, de enfrentarse con los campeones regionales de todo el interior y de mostrarse a ellas y a toda Tierra del Fuego en qué nivel podemos estar. Y creo que, si bien, como te decía, no logramos estar nuevamente en la final, estar dentro de los cuatro y haber perdido los dos partidos por un solo gol, tanto el del tercer puesto como el de la semi, también nos hace valorar todo el sacrificio, todo lo que las chicas han dejado, su familia, sus hijos, haber pedido permiso en el trabajo, haber dejado el estudio para poder viajar y brindarse de la manera que lo hicieron. Obviamente que a nosotros como representantes de escuela nos llena el pecho de orgullo por cada una de las jugadoras que pudieron venir, y a toda la gente de escuela. Después veíamos las transmisiones, toda la buena vibra, a toda la gente de Río Grande, de Ushuaia, que estuvo ahí haciéndonos el aguante. La verdad que queremos agradecerle, porque estando tan lejos y por ahí con algunos inconvenientes, sentir todo ese cariño te ayuda a seguir peleándola hasta el final. Las últimas dos, la última es pregunta, la anterior es una reflexión que siempre comparto. Esteban me dice que suena medio viejazo, pero el público se renueva. Uno fue caminando al lado de ustedes cuando iban haciendo la historia del fútbol femenino, ¿no? Uno no se olvida que no hace muchas décadas atrás se mezclaban con los varones porque no había nenas suficientes para jugar, y hoy juegan de igual a igual con el futsal del continente sin tener techo, ¿no? Me parece que el que no conoce esa parte de la historia no va a entender la satisfacción de lo que se logra cada vez que se abre una temporada y se compite a nivel, ¿no? No, totalmente. Bueno, vos fijate que las categorías inferiores, todavía octava y novena, juegan contra varón, porque todavía no hay equipos que tengan solo femenino en esas categorías. Entonces todavía seguimos en esa lucha, si bien en quinta y en sexta ya hay equipos solamente femeninos, seguimos todavía en la lucha de las más chiquitas. Pero como vos decís, hace un par de añitos, casi 20 años te diría, la gente nos decía que estábamos locas y pensábamos que le íbamos a ganar a Río Grande en los Juegos Evita, y bueno, ese fue el primer objetivo. Después ya participar en los nacionales, tanto de clubes como de selecciones, pero hoy estar peleando a este nivel, creo que no nos habíamos imaginado. Y creo que las chicas, ellas mismas, van forjando su camino y nos van obligando a nosotros a estar más preparados, a estudiar más, a poder brindarle más opciones a todas las que vienen, también a las más chiquititas que ya se van, ya nos van diciendo, no, yo termino la secundaria y me quiero ir a jugar a Buenos Aires. Entonces vos ya estás sabiendo que la tenés que preparar, que le tenés que exigir, porque quiero ser como esa jugadora, como Maki, como Mili, como Puchero, yo también me quiero ir.
Entonces, eso antes era impensado, que una jugadora de Ushuaia llegue a Buenos Aires a jugar en un club de Buenos Aires, era impensado, y bueno, y lo fuimos logrando, pasos cortos pero seguros, y hoy por hoy creo que ese objetivo ya está más cerca, es más palpable. Así que bueno, por suerte creo que hicimos algunas cosas bien y seguimos luchando para que el futsal femenino siga creciendo. La última tiene que ver con una parte de esta charla. Decías que algunas cosas quedan, que me cuentes qué le queda a Escuela en este 2024 y dejarte el cierre para seguramente un montón de gente que les dio una mano para que pudieran estar en San Juan. Bueno, según lo que estuvimos charlando con la gente del Consejo Federal, me parece que las nuevas clasificaciones se van a hacer ahora, durante este año, así para el año que viene, ya en marzo, jugar las últimas fases y tener más tiempo para prepararte y para, sobre todo a nosotros, los de la isla, poder recaudar dinero, porque es lo que le planteábamos a varios dirigentes, que por ahí no es lo mismo para los equipos de San Luis o San Juan o Formosa, que en el día puedes llegar al destino. Nosotros, sin embargo, tenemos toda una logística y un costo económico muy elevado, donde si se planifica con tiempo, podés llegar mejor preparado y sobre todas las cosas poder recaudar más dinero. Y bueno, y después hay otros eventos, pero bueno, eso lo vamos a ir confirmando creo que más adelante. Y en cuanto a los agradecimientos, sí, tenemos a Alejandra Woto, al IMD, al Secretario de Deporte de Gobierno, a Ronin, a RIMAX, a Coqui Araujo, a Coqui Chica también, gente que realmente nos ayudó nos ayudó para poder llegar a San Juan, y también gente que nos ayudó para estar un poquito mejor en San Juan. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, a toda la gente que le compra la rifa a las nenas de escuela, porque la verdad que colaboraron un montón, y gracias a toda esa gente que nos compró una rifa, las chicas pudieron participar en este nacional y creo que lo hicieron de la mejor manera. Anaí, el agradecimiento por tu intermedio, la felicitación a cada una de las chicas que nos representó y muy bien, y como siempre te digo, el reconocimiento y la admiración de siempre para vos. Muchísimas gracias, gracias por estar ahí pendiente de las chicas y transmitir todo lo que hacen. Muchísimas gracias. Ahí estaba, Anaí Vigil, una charla que no, nos merecíamos, se merecía la gente de escuela, que bueno, que demostró, como decía, estar a la altura de las circunstancias. Nos vamos camino a una nueva pausa, pero vos que estás en el control, Esteban Pablo, que no tenés que ir a cambiar a Francesca, se ve que no hay nada que hacer en tu casa, estás listo para ser parte de la revolución tecnológica, Mega Solución es tu respuesta, encontrá productos informáticos y atención personalizada de confianza al mejor precio. Nos encontramos en Rivadavia 152 entre San Martín y Deloqui con horario de corrido. Búscanos en Instagram como arroba bien digo Mega Solución Ush. Nosotros, segunda pausa, segunda pastilla. Bueno, vamos a avanzar sobre el adelanto que hemos propuesto. Tiene que ver con lo que pasó aquí cerquita, pero también en diferentes escenarios deportivos de la provincia. Tenemos un clip, me parece, Estefo, ¿no? Vamos a meternos en clima, dale.
Bueno, y nuestra compañera, antes de ingresar de vacaciones, ella sí está de vacaciones, pero él viene a molestar porque es como los carteros, tiene franco y sale a caminar, decía que estuvo junto al voleibol, la Federación del Voleibol Fueguino, que tuvo la posibilidad, vamos a ver imágenes, señor director, de, decía, competir en diferentes escenarios. Estuvo en la Casa del Deporte Tolwin, también en el profesora Ana Verónica Giró de las 245 viviendas el día sábado. El domingo volvió a estar, pero ya en el anexo de Tolwin, en la Casa del Deporte de Tolwin, decía, en el gimnasio del anexo de Río Grande, y también cambió el profesor Ana Verónica Giró de Ushuaia, allí donde usted está viendo las imágenes, al gimnasio de la Escuela Provincial número 15. Avanza el voleibol oficial, torneo oficial en las diferentes categorías, porque estuvieron en cancha sub-18, sub-14, también sub-13, sub-21, mayores, sub-16, absolutamente todas las expresiones en cuanto a las categorías presentes. Casi 25 partidos se jugaron durante todo el fin de semana. Y lo que siempre decimos con Esteban, lo bueno, lo que nos pone muy contentos, no solo es que hay juego todos los fines de semana, sino que se planifica y mucho en la base de la pirámide. Las formativas, las chicas y los chicos que después van a ir proveyendo jugadores mayores a los diferentes clubes de primera división, y también van a formar parte, porque todos aspiran a ello, de vestir la camiseta de la Tierra del Fuego en alguno de los compromisos nacionales e internacionales que históricamente tenemos. Le proponemos, señor director, pegamos absolutamente todas las notas, joven entrenadora y después jugadoras que encontró Laura en el gimnasio, profesora Ana Verónica Giró de las 245 viviendas. Vamos con las notas. Venimos entrenando la mayoría de los días, casi todos los días. Yo entreno en las categorías más chicas, de mini volei hasta sub-13, a veces sub-14. Entreno con Rodri, que es el entrenador principal. La verdad que empezaron este año algunas de las chicas, la mayoría. La verdad que vienen muy bien, mejoraron una banda para los que han jugado este año en torneo, con chicas que ya vienen jugando el año pasado, como Muni o Tigre. Jugamos casi todos los fines de semana. Y nada, nos preparamos para todos los fines de semana. Estuvimos viendo el partido de la categoría sub-13, bueno, estuvo peleado, pero bueno, ¿no? ¿Qué les decís a las nenas en el momento de jugar? Y al momento de jugar, mayormente lo que cuesta es el saque, porque siempre entran que no van a sacar, y siempre les digo que entren convencidas, que cuando entren convencidas juegan, pueden jugar bien, que entrenan para eso, que les sale, que no se sientan mal por la pelota, que a la siguiente les va a ir mejor. Siempre trato de corregirlas lo más posible y de ayudarlas, acompañarlas mayormente. Bien, básicamente, bueno, ¿y cuáles son las expectativas en este torneo? ¿Cómo vienen? Y las expectativas, no sé si tanto competitivo, pero sí más que las chicas empiecen a tener más ruedo, más juego. Y empiecen a conocer lo que es el vóley. Nosotros seguimos jugando 5-0, no juegan con sistema. Pero ya lo que vienen, las que pasan su 14 van a empezar a jugar con sistema. Y la idea es que puedan aprovechar la competencia y que se diviertan. Bueno, buenísimo. Bueno, agradecimientos. Bueno, siempre vemos a las familias, a los papás, a las mamás acompañando. Sí, le agradecemos mucho a los padres, que son los que nos acompañan y nos apoyan mucho. La verdad que eso es lo que ayuda mucho a las chicas. Tanto a las más grandes como a las chicas, el apoyo de los padres es esencial. Y la verdad, bastante peleado estuvo. Por suerte ganamos. Sí, bastante, muy peleado. Algunos puntos muy bien armados, saques también hermosos. En general, muy, muy bien el partido lo vi. Bien, ¿el equipo cómo lo viste? Muy bien, esta vez jugamos muy bien. Siempre solemos jugar así, pero esta vez como que nos unimos más, hablamos más, nos organizamos mejor. Bien, el entrenador igual en los entretiempos, bueno, ¿qué les decía? Y nos decía algunas correcciones, ya sea el saque, el remate, así, correcciones. Pero de a poquito el equipo lo ves que, bueno, que se va formando, ¿no? Se va afianzando. Sí, sí, sí. De a poquito vamos mejorando. Bien, y bueno, el entrenamiento en la semana, ¿cómo es? ¿Cómo se organiza? Lunes, miércoles y viernes. Entrenamos lo que vamos viendo en los partidos. Los profes van viendo los errores y eso lo vamos corrigiendo en los entrenamientos. Bien, ¿el grupo en general cómo lo ves? Muy bien, muy, muy bien. La verdad, hermoso. Bien, ¿en tu casa hace cuánto que jugás al vóley? Un año y medio por ahí. Bien, ¿cómo llegaste al vóley? ¿Qué es lo que más te gusta? Lo empecé a ver sobre todo en las redes sociales, y de ahí me encantó el deporte y ahí lo empecé a jugar y
es lo que más amo. Bien, bueno, ¿algún agradecimiento, algún saludo para aprovechar las cámaras de TVP? Para mi mamá y mi papá, que siempre estuvieron desde los inicios. Y nada, agradecerles todo, todo. Bien, ¿y expectativas, algún sueño con este deporte? Y llegar a la selección. Ese es mi mayor sueño. Sí, re lindo. Dimos todo. Nos enfocamos mucho en el partido y fue todo re lindo. Bien, en tu caso, bueno, ¿cómo viste el equipo? Bueno, tu compañera dice que, bueno, que cada vez van mejorando, ¿no? Sí, sí, siempre vamos mejorando. Tenemos que, siempre en los entrenamientos damos todo. Damos todo en la cancha, sí. Bien, y como decía, ¿no? Que mucho de lo que ustedes entrenan después en el partido se ve. Sí, sí, sí. Siempre mejoramos todo en los entrenamientos, lo damos todo y eso. En tu caso, ¿cómo llegaste al vóley? ¿Cuándo empezaste? No, yo vi por la tele, siempre me aparece a veces partido, entonces ahí yo empecé, le dije a mamá que me gusta, quería ver si me gusta el vóley y bueno, y así. Bien, y en ese caso, ¿hace cuánto que jugás? Hace 2 años, por ahí, más o menos. Bien, ¿y qué es lo que más te gusta? Armar, también atacar, sí, es que puedo, eso. Bien, ¿y en tu caso, bueno, tenés algún sueño en este deporte? Sí, también, igual que ella, ir a la selección o a un equipo. Bueno. Bien, ¿y en el torneo, en este torneo cómo vienen? Bien, sí, re bien, re parejo todo. Estuvo muy peleado todo, pero lo dimos todo y, bueno, ganamos, así. Bueno, felicitaciones. ¿Algún saludo, algún agradecimiento? No, gracias. También gracias a mis papás, que ellos siempre me apoyaron también, igual que a mi compañera. Y eso, ahí, re lindo. Ahí estaban las jóvenes entrevistadas por Laura. Le decía, y cambiamos un poco de tema, que se estuvieron jugando en forma simultánea los dos mundiales de futsal. El Mundial FIFUSA, que finalizó, y el FIFA, que bueno, que estamos en otra instancia. En lo que le quería decir era que en el de FIFUSA, que tiene a Corbalán como técnico, lamentablemente la selección argentina terminó en el cuarto lugar. Venía de ser campeona, tuvo la posibilidad de avanzar en la fase final, pero cayó 3-2 ante Brasil, y este partido que estamos viendo fue la despedida, cayendo 2-0 ante la Vinotinto. Finalmente se iban a enfrentar por el título colombianos y brasileros, con la victoria de Colombia 2-1 en Bucaramanga. Mundial FIFUSA entonces, logró el cuarto puesto. Evidentemente iba a defender el título y no pudo hacerlo el equipo argentino. Por supuesto que vamos a hablar del Mundial FIFA, lo está pasando la Televisión Pública Nacional y el equipo de Kiki va por aquí, pero esto lo vamos a hablar mañana con imágenes incluidas y quizás alguna sorpresita. Sigue en carrera en Uzbekistán y será Croacia el próximo rival ya en cuartos de final. Pero bueno, queríamos contarle que en lo que tiene que ver con FIFUSA, que tuvo a Douglas Romero dentro del plantel, pero que lamentablemente el técnico no lo utilizó en cancha, ha finalizado la selección argentina en el cuarto puesto. Nos vamos a la última pausa, ya venimos. Dejarte atrás, voy a dejarte atrás. Minutos finales de TVP Deportes de lunes, un lunes diferente, con visitas inesperadas. Vamos a hablar de la Liga Profesional de Fútbol, esta fecha número 15. Aquí está la tabla actualizada, que tiene a Vélez jugando en este momento, pero nunca va a perder la condición de líder, porque sin sumar todavía, porque no terminó el partido, tiene 30 unidades. Huracán, que volvió a ganar después de mucho tiempo, hizo 3 en su cancha al equipo de Lanús, es uno de los escoltas con 27. Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe, hasta el cuarto puesto, 27 unidades. Con 25, Atlético Tucumán trepa River al sexto puesto después de ganar el Superclásico en la Bombonera. Tiene 24, igual que Instituto y Racing. Deportivo Riestra con 23 es noveno. Décimo, Gimnasia Esgrima La Plata, que solo empató en el Bosque. Así está la cosa cuando, para algunos sí, para algunos no, el puntero todavía no ha jugado 15 fechas sobre 27 posible. A mí me da la sensación de que de a poquito se va poniendo el saco de candidato
el equipo de Liniers. Veremos cómo termina el partido de hoy, que ya se está jugando ante Estudiantes de La Plata. Nosotros mañana, con mucho material que habíamos preparado, pero el primer bloque seguramente nos hizo pasar las cosas para el día martes, seguiremos hablando de deporte. Que pase una buena noche. Chau, hasta mañana.